Sí, estuvimos conversando con la ministra y con los señores viceministros acerca de la posición que llevó la delegación paraguaya sobre este problema que es el tema de rotulados nutricionales. Tenemos plena coincidencia con la posición del gobierno del Paraguay. En primer término, la delegación paraguaya, tanto como el gobierno, manifiesta preocupación por una posición unilateral del gobierno uruguayo en esta materia. El subgrupo número 3 del Mercosur se reunirá el mes de noviembre. Paraguay va a tener su posición política, que es coincidente a la que nosotros manifestamos, de preocupación por, primero, por una posición unilateral de Uruguay, y segundo, están trabajando también con las instituciones para poder tener una propuesta clara y contundente del Paraguay cuando se discuta este tema en el subgrupo, y también estamos en coincidencia en decir que es necesario tener este rotulado único, pero que sea un rotulado que sea de consenso entre los países miembros del Mercosur. También discutimos un poco todo esto nuevo que es lo que se da a llamar economía naranja y cuál es la posición paraguaya y la posición del gobierno con respecto a esto. Y también hablamos de estas tiendas francas que se están poniendo en zona de Fujiwazú, y la preocupación que hay de los comerciantes paraguayos en Ciudad del Este con referencia a este tema. Y luego ya abordamos temas de las negociaciones comerciales que hay con Canadá, con Corea, y en el marco del acuerdo Mercosur también con la Unión Europea. Esa fue la reunión. Quedamos en establecer una mesa de trabajo en que podamos trabajar con el MIC y con otros ministerios para poder tener posiciones en comunes en defensa de los intereses paraguayos en todos los ámbitos. ¿Qué argumenta el gobierno paraguayo, el gobierno uruguayo, por eso esa postura unilateral? El gobierno uruguayo manifiesta la necesidad de, lo que manifiesta es que por el acuerdo de Montevideo, si donde no hay acuerdo, los estados partes pueden tomar decisiones unilaterales. Es lo que ellos manifiestan. Nosotros le insistimos que nosotros tenemos que avanzar en un acuerdo, y tiene que ser un acuerdo de consenso, que si cambiamos las reglas de juego le estamos perjudicando no solamente a nuestros industriales, le estamos perjudicando a nuestros trabajadores, y estamos poniendo trabas para arancelarias en nuestro comercio. Y eso es gravísimo, y eso atenta contra lo que queremos construir, que es un mercado común entre los países miembros, ¿verdad? Así que esa es un poco la discusión. Yo creo que vamos a llegar a un feliz término y vamos a poder tener un rotulado único de todos los países de Mercosur en breve, y con eso vamos a estar zanjando la situación. ¿Cuándo va a ser esta reunión? La reunión es la reunión que tiene el equipo, el subgrupo de trabajo número 3, es en Montevideo, que es a nivel de gobierno, de representante de gobierno, es en el mes de noviembre en Montevideo. Nosotros tenemos probablemente reunión de comisión en los próximos días, donde se va a estar estudiando esta posición paraguaya, esta propuesta de la delegación paraguaya que fue de consenso, y seguramente en el mes de octubre nosotros estimamos que vamos a aprobar esa posición, porque nos acompaña así la delegación argentina, la delegación del Brasil, y estamos hablando con los diputados y senadores que son parte del Parlasur del Uruguay, de tal manera a que pueda ser una posición de todo el Parlamento del Mercosur. ¿Qué respuestas le dan sus pares uruguayos? Y están interesados en trabajar. Hay algunos que están de acuerdo con nosotros, otros que quieren suavizar un poco la decisión que se termina. Estamos en etapa de negociación y acuerdo, y creo que esta posición paraguaya va a ser aprobada por unanimidad. ¿Finalmente van a trabajar en un rotulado que sea para todos los países miembros del Mercosur? Esa es la posición paraguaya, y creo que la posición paraguaya se va a imponer.